Irini Delaki es sacerdotisa de la experiencia directa con nuestra esencia. Usa artes rituales ancestrales, como la música, con herramientas como el tambor o la voz, y sanaciones para acompañar procesos grupales e individuales en el camino hacia la autenticidad. Muy buenas y bienvenidos a Me Resuenas, un podcast en el que hablaremos sobre el mundo de la música y de las personas reales que hay detrás de él. Soy Victoria Ross y esto es Me Resuenas. Hola Irini, ¿cómo estás? Bienvenida a Me Resuenas. ¿Qué tal? Hola Victoria, gracias por invitarme a esta charla. Espero que tú también estés muy bien. Estoy muy bien y muy contenta de tenerte aquí y de poder escucharte, al fin. Tenía muchas ganas, ¿eh? Hemos tenido varias oportunidades hasta que llegara el momento y muchas ganas de escucharte. Yo también de conversar contigo. Pues Irini, te iba a preguntar que, ¿cómo empieza tu viaje en la música? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que todos estamos conectados con la música de una forma u otra desde que estamos en el útero de nuestra madre, ¿eh? El primer sonido que escuchamos cuando estamos en el útero de nuestra madre es el latido de su sangre. Entonces, ya estamos acostumbradas y acostumbradas al ritmo. Si no estamos bien es porque nuestra vida está fuera de ritmo. Si estamos enamorados es porque estamos en ritmo con otra persona, ¿no? Así empezamos empezando con el ritmo. Desde pequeña me ha gustado muchísimo bailar, cantar, ¿no? Entonces, oficialmente, por así decirlo, no empezó entonces, pero las semillas están ahí. Y podemos ver que todas y todos llevamos estas semillas desde que seamos niños. Es algo que nos lleva el ritmo y la música, nos lleva a nuestro centro, nos ayuda a procesar la tristeza, nos ayuda a expandirnos. La celebración se hace triple cuando hay música y hay unión entre personas, hay comunidad, ¿no? En las bodas, en los bautizos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es algo que es innato en la raza humana. Ahora bien, luego, con el tiempo, fue cuando estaba en la universidad, escuché tocar el bendir, que es uno de los tambores del Mediterráneo, ¿no? Mediterráneo y también Persia y toda esa zona. Los llamados frame drums, se llaman frame drums, tambores de marco, que hay varios tipos. Y me enamoré de su sonido. Me enamoré porque lo sentí como muy profundo y muy ritual al mismo tiempo. Y empecé a investigar poco a poco hasta que di con un tipo de profesores que enseñaban este instrumento con un objetivo ritual. No solamente tocar por tocar o aprender música, sino también utilizar el tambor para poder llegar a ese estado de conciencia alterado, lo que llamamos trance, ¿no? Y desde ahí acceder a ese espacio de paz desde donde todo es posible, literalmente, ¿no? Ese espacio cuántico. Así fue mi enamoramiento con el tambor y cuando empecé ya a estudiar música más detenidamente, por así decirlo. Aunque, esto, perdona, ¿dónde fue? Eso fue en Atenas. En Atenas. Yo soy de la isla de Creta, me fui a Atenas a estudiar. Y ahí me junté con diferentes grupos de músicos, empecé a hacer teatro, empecé a hacer diferentes cosas que me llevaron a ese aspecto ritual, ¿no? Todo lo que estoy haciendo está relacionado con eso. Mira, estabas hablando de que la música es como que es algo base de la raza humana. Yo estoy totalmente de acuerdo y así lo siento. Yo estudié musicología, bueno, hice la carrera del conservatorio y
como siempre, pues se enfocan en ciertas cosas de la música, que suele ser pues, el análisis y la parte histórica en ciertos años, ¿no? Hasta ciertos años, armonía de ciertos años también, y es como que la música se entiende hoy en día, la sensación que yo tengo, como algo que tiene un lugar específico para hacerse y sí, una función específica. ¿Perdón? Y que no es para todos. Y que no es para todos y que no todo el mundo puede hacerla. Pero estudiando musicología es como que se me reabrió la mente. Yo cuando empecé a hacer música pensaba que la música era para todos, ¿no? Lo sentí así de niña, ¿no? Te lo sientes como si todos cantamos en nuestros juegos, ¿no? Estamos cantando juegos de palmas, tenemos canciones para dar coros, tenemos canciones, para todo tenemos canciones. Entonces entiendes la música como algo del día a día. Cuando empiezas a estudiarla se reduce un poco, pero al estudiar musicología sí que empecé a estudiar la parte cultural, la parte de etnomusicología de otras culturas, y me dio esa sensación de que en todas las culturas, en muchas ahora actualmente y en nuestra cultura ancestralmente también, la música no era algo separado del día a día, o no lo es en otras culturas hoy en día, no es algo que esté separado de nuestra rutina, sino que es algo que acompaña nuestro día a día y nuestras acciones, ¿no? De hecho, estudié algunas culturas por África que ni siquiera existía una palabra para nombrar la música, porque si era algo que formaba parte de todo lo que hacían, no había palabra para decir música, ¿no? No está separado de ellos. Sí, sí, muy interesante. Y me recuerda un poco todo esto que la parte que tú estás planteando, ¿no? De cómo te encuentras tú con la música y cómo la entiendes. Y te iba a preguntar por si hay gente que no entiende muy bien qué es un ritual, ¿no? Cuando hablas de la música para el ritual, ¿qué es un ritual en sí? Sí, es una forma de vivir en realidad. Nuestra vida puede ser un ritual. Es decir, insertar el ritmo en todo lo que estamos haciendo. Y te voy a llevar a los tribus, por ejemplo, de África, ¿no? Hay varios tribus, incluso documentales sobre eso, que ellos, cada cosa que hacen en su vida, la hacen de forma ritual, es decir, ritmo. No tiro la comida en la cazuela, la remuevo un poquito y tal, no. Cuando la remuevo con ritmo. Incluso algunas veces cantan. Coser y cantar. ¿Sabes? Convertir la vida en ritual nos lleva a ese espacio en el cual hemos hablado antes, que es ese espacio de enfoque, ese espacio de expansión, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los secretos para poder poner un poco de riendas a la mente es mantener un ritmo estable. Otro es la respiración rítmica y otro es el enfoque unipuntual. Si combinas las tres cosas, entonces ya haciendo la cosa que hagas, entras en ese espacio meditativo ritual. ¿Por qué es ritual? Porque es algo que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, con un ritmo estable, con un enfoque, la intención que ponemos a las cosas. Si yo te invito a comer, pero no tengo ganas, esas ganas irán a toda la atmósfera y tú lo vas a percibir. Sí. Aunque yo te invite a la mejor comida, la más cara, la mejor cocinada, ¿sabes? Que la hace el chef X del mundo. Si no lo hago con ganas, eso va a estropear nuestro ritual, ¿vale? Que es compartir en ese momento. Luego ya si eso lo coges, integras la música, pues entonces lo que puedes hacer es sola o con otras personas a través de la voz, a través de un instrumento, manteniendo un ritmo estable en tu respiración, a la hora de tocar el tambor, por ejemplo, que es mi caso, lo que puedes hacer es alterar el espacio energético entre las personas. ¿Vale? Incluso la energía se ha fotografiado, ¿no? Entramos en ese estado de entrainment, se llama así en inglés. No he encontrado una palabra correspondiente en castellano. Es como que se entrenan nuestras mentes, nuestras ondas de cerebro, de tal modo
que la energía nuestra llega a ser una llega a ser uniforme. De hecho, cuando se hace uniforme, y esto se ha fotografiado, está comprobado científicamente, tiene un color azul eléctrico. Es preciosa, es preciosa. Entonces, ¿cómo vivir la comunidad de tal modo que incluso hasta se altera nuestro estado de ánimo de una forma natural? Porque el ritmo lo tenemos como algo natural, la música la tenemos como algo natural todos. Aunque hay personas que dicen, no, yo para cantar no valgo para nada. Primero, no lo sabes. Y segundo, apreciar la música sí que sabes. Hay canciones que te gustan. Exacto. Entonces, eso, en realidad no es algo, esto no es algo nuevo. Es como vivimos desde los albores de los tiempos, ¿no? De hecho, te iba a decir que, entendiéndolo así un poco como más resumido, me viene que al final la parte ritual es como conseguir unificar al grupo de personas en un mismo ritmo, de algún modo. Y a ti misma también. Y a ti misma, por supuesto, o sea, todos los que estamos formando parte. Volver a recordar qué eres en esencia, más allá de las etiquetas que te han puesto, te has puesto tú a ti misma, dar espacio, porque a la hora de crear un ritual también hay el aspecto imprevisible. En toda creatividad hay el aspecto imprevisible. Tú empiezas a tocar, pero te viene una corazonada y si voy un poco por ahí, si cambio un poco la canción, si improviso un poco por allá. Entonces es abrirnos a lo imprevisible de la vida también. Aventurarnos es como un ensayo para la vida misma, ¿no? Y para expandirnos, para crear. Irene, qué interesante lo de imprevisible, ¿no? Lo de improvisar, porque realmente ahí en los estudios de música occidentales, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Cuando yo estudio música, cada vez hay menos espacio a la improvisación dentro de este tipo de estudio, ¿no? Normalmente se enfoca en interpretar lo que otras personas improvisaron o crearon desde su cuerpo, sus mentes, ¿no? Y el músico realmente es un intérprete, que no tiene, normalmente no tiene cabida la espontaneidad, la imprevisibilidad y la improvisación. Y de hecho, suelen ser los momentos, los músicos profesionales, suele ocurrir muchas veces que esos momentos de cuando se sale algo del control es cuando lo pasan mal, ¿no? Encima de un escenario, cuando tienes que improvisar y realmente mostrarte tú, no estás mostrando al compositor, estás mostrándote a ti como suenas, ¿no? Entonces me es interesante lo que estás hablando de la parte, que es algo súper importante, de imprevisible, en cómo aprendes tú, o sea, cómo es tu proceso de aprender música con los maestros que tuviste y el factor de esto, ¿no? De la parte de improvisacional y creativa. Sí, yo siempre he sido partidaria del aprendizaje orgánico. Entonces, cada vez que tenía que aprender algo de forma puramente académica, porque la estructura también es necesaria, la técnica también es necesaria. Si no sabes cómo poner bien las manos en el tambor, entonces luego en algún momento dado no podrás tocar rápido, por ejemplo, o te dolerán las manos, es importante, pero dar tanta importancia en la parte académica mata la parte creativa y espontánea, que en realidad es lo que es el arte, ¿no? En general. Y la libertad del alma también. Entonces, cuando vino con el tema del tambor, y como ya tenía, era adulta, dije, no, voy a buscar unas personas que enseñan de la forma orgánica. Orgánica, ritual, chamánica, llámalo como quieras. Y entonces me di con un par de ellas que enseñan totalmente así. O sea, tú no tienes que saber nada de música, nada de nada. Y empezamos conectando los diferentes golpes del tambor con diferentes elementos en la naturaleza.
Y así tú tocas elementos en realidad, que cada golpe en el tambor tiene diferente cualidad, ¿no? Luego combinas, es como, es una alquimia de la música en realidad. ¿Qué es el efecto que necesitas producir? Pues esto, vamos a combinar los elementos a través de los golpes, aprendes cómo se llama cada golpe y así vas construyendo un lenguaje el cual podrás utilizar en la combinación de diferentes ritmos. Luego, después empecé a estudiar más de escritura, de ritmos y todo eso para poder leer partituras, pero yo empecé al revés de lo que suele ser el sistema musical. Y sigo siendo partidaria y doy más importancia a la parte orgánica que otra cosa. Por eso, cuando doy círculos de tambor o cuando integro el tambor en mis círculos de mujeres, vienen mujeres que no tienen, no saben nada de música, no han tocado un instrumento nunca en su vida o tienen 60, 70 años y dicen, ah, madre mía, voy a empezar ahora a aprender un instrumento. Tiene que ser de forma orgánica y simplifica, este es mi mantra, simplifica, simplificando, no haciendo las cosas complicadas. Y a partir de ahí sí que podemos ir añadiendo y poniendo más decoración, más lo que sea que salga, ¿no? Realmente es como una forma, o sea, es como aprender una lengua nueva, ¿no? Primero aprendes a hablarla, primero aprendes a escucharla, a entender un poco cómo funciona, balbuceas, lo intentas, la hablas y una vez ya ya la entiendes, toda la comprensión, ya pues empiezas a saber los signos que se corresponden en una escritura y la vas adornando más. Pero a mí es curioso que se empiece con elementos de la naturaleza, ¿no? Porque es como algo que conoces, es algo seguro, ¿no? Relacionar sonidos con elementos de la naturaleza, que es un lenguaje que todos conocemos porque nos estamos rodeados, ¿no? De los elementos. Imagino que es el agua, ¿no? El fuego. Agua, Entonces es fuego. empezar un lenguaje con algo que ya está integrado, ¿no? Que ya conocemos. Exactamente, y no solo eso, sino también interactuar con los elementos, ¿no? Cada elemento lleva información, ¿no? Son entidades vivas, entes vivas, ¿no? Ya también está comprobado esto, ¿no? La información del agua, hablando al agua, tiene reacciones. Incluso se dice que maestros grandes como Guru Rinpoche del budismo tibetano, pues han escondido información esotérica en el agua para que después de algunos siglos, él nació el siglo 8, seres más desarrollados en el sentido de ese contacto con la naturaleza y con los fenómenos de nuestro mundo puedan descifrar esa información. Fíjate dónde puede llegar la cosa. Empezando por algo tan sencillo, lo profundo que puede ser. ¿Y por qué el tambor? O sea, porque tú dices que empezaste con el tambor y es como un instrumento muy especial y lo Para mí usas en tus círculos. sí. Sí, para ti, para mí también es especial, pero también según nuestro linaje y nuestra cultura más ancestral, el tambor es como un instrumento muy recurrente, ¿no? Entonces, ¿por qué el tambor? También uso la voz. Y la voz. Pero, sí, la voz, porque eso ha sido. El tambor para mí no es algo lógico que me ha atraído a él. Es algo orgánico. Lo escuché y dije, este es mi instrumento, amor a primera vista, ¿no? Y así es un amor que lleva durando muchos años. El tambor, por otra parte, si vamos a hablar un poco más extendidamente del tambor, es un instrumento prehistórico. Lo han estado utilizando nuestros ancestros y ancestras desde hace tiempos inmemorables. Hay historias que dicen que es la extensión del tamiz, además, y como el tambor ha sido un instrumento para elevar el alma, dar las gracias a la madre tierra, conectarnos con las leyes cósmicas, ponernos en ritmo. Es un instrumento que lo que hace es lo mismo que el tamiz, separar las semillas malas de las buenas.
las semillas del alma. Entonces tienen un simbolismo profundo, potente. Y cuando lo que sí que puedo decir de forma así más analítica es que me di cuenta después, es que cuando escuché ese sonido se me despertaron memorias ancestrales que están en nuestras células. Es como si yo hubiese estado tocando siempre ese instrumento. Eso es lo que sentí la primera vez que lo escuché, aunque no tenía nada de conocimiento de ese. Era un sonido conocido, ¿no? Era familiar. Sí, me ha recordado algo muy ancestral, muy profundo. Me ha tocado en las entrañas, ¿no? Y creo que es eso, me ha despertado memorias celulares. ¿Y la voz? La voz ha sido siempre algo que acompañaba el tambor, ¿no? Hablando de las culturas antiguas, y cuando estamos hablando de esas culturas, hablamos de época prehistórica. Hay una arqueomitóloga que ha dejado historia estudiando esas culturas antiguas, especialmente de Europa, la antigua Europa que llama, que dice que es posible que el culto de la diosa del que estamos hablando ahora, ¿no? Es un culto súper antiguo, dice que igual 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Y en esa cultura sí que estaba integrado el tambor. Y después, sí, la voz. Y la sí. voz siempre está conectada con el tambor. De hecho, la antigua forma de rezar es cantar, tocar un instrumento y al mismo tiempo moverse rítmicamente. Es una participación de todo nuestro ser. El cuerpo, la voz, que la voz es otro instrumento tan interesante, tan poderoso y tan poco explorado, ¿no? De hecho, parte de lo que estoy haciendo es esa exploración de la voz, pero desde el alma. Eso quiere decir que nuestra voz lleva información sobre la cualidad y las cualidades de nuestra alma. Haciendo, por ejemplo, un análisis de voz, tú puedes ver las frecuencias que componen tu voz y a raíz de eso ver también las cualidades físicas, mentales y espirituales que una persona tiene, solo analizando su voz. Y su voz, además, o sea, la voz es poderosa, pero además es un instrumento que todos tenemos. Y que llevamos sí, todo el día encima, ¿no? Que el tambor a veces está o no está, pero la voz sí que está. Y además es un sonido único de la persona. Nadie más en el mundo va a tener una voz igual que la tuya o que la mía, ¿no? Es como, no es, es nuestra propia. Forma parte de nuestra identidad. Yo siempre digo cuando trabajo con la voz eso, que es nuestro DNI. Es nuestra carta de presentación realmente, lo primero que es que alguien conoce de nosotros. Es lo que escucha salir, ¿no? Claro, y que es un instrumento único. Único, totalmente. Único, o sea, no es, si tienes tres chelos, tienes tres chelos. Exacto. Igual hay diferencias pequeñitas entre ellos, pero más o menos es lo mismo, ¿no? Pero una voz no es lo mismo que la otra. Entonces es algo fascinante, es como algo, ¡wow! Quien haya creado este mundo ha tenido mucha inspiración, ¿no? Porque dices, es increíble. Y además que cuando trabajas con la voz, creo, a mí al menos me ocurre que es, hay instrumentos que sí que lo noto más, pero trabajando con la voz, todo lo que ocurre, ocurre desde dentro, también hacia afuera, ¿no? Entonces, todas las vibraciones, el aire, lo sientes pasar por tu cuerpo. Con intensidad, según la intensidad que pones. A veces, por ejemplo, el tambor, los tambores, al ser de parches, también puedes notar la vibración al tocar, ¿no? Es un instrumento que tocas abrazándolo, notas la vibración. Hay otros instrumentos que se nota, pero se nota menos, están fuera de tu cuerpo. Pero la voz es algo que empieza desde adentro, ¿no? Entonces, hay una relación emocional, personal con ella que es muy potente, yo así lo siento, ¿no? Cuando al cantar, sobre todo, al hablar todo, al comunicar, la forma de comunicar empieza en tu cuerpo. Sí, exactamente. La palabra que ha sido sagrada desde años inmemorables también. Los Vedas, en los Vedas dice que el Vak es la palabra, ¿no? La diosa de la palabra.
Bac, y fíjate si en castellano, vaca, y muchas veces la diosa esta se representaba por una vaca. O sea, la importancia de la palabra, ¿por qué? Porque puede llegar a elevar y tiene un poder psicoactivo. Tú puedes dejar por los suelos una persona a través de tu palabra, de tu voz, o puedes elevarla. Totalmente. ¿Y qué hay de nuestro linaje, ¿no? Del Mediterráneo? Porque al final yo soy de Valencia, tú eres de Creta, tenemos como un mar ahí que nos une. ¿Qué hay de todo esto? Porque es algo que está muy integrado, ¿no? En tu práctica del día a día, en lo que enseñas. Sí, tanto en los círculos de mujeres como en círculos de tambor. Integro esa información porque es también lo que me pasó a mí, es despertar memorias celulares. Hay muchísimas tradiciones en el mundo, antiquísimas, de tambor, voz, ¿no? Pero nosotros también tenemos un linaje de sacerdocio que se llamaban las abejas. Melisas en griego, de hecho el nombre Melisa viene de ahí, significa abeja en griego, o Déboras en hebreo. Que cantaban y tocaban el tambor y tenían, se movían de esa forma rítmica que hemos hablado. Entonces nosotras también tenemos nuestro propio linaje, solo que hemos empezado a tener información más contundente a partir de los años 80, cuando una percusionista norteamericana, cuyo método sí que he estudiado y he tenido además enseñanzas de su linaje, que se llamaba Lane Redmond, vino a Europa para estudiar e investigar por qué en la mayoría de las vasijas antiguas en el antiguo Mediterráneo los que tocan tambor eran principalmente mujeres. Estamos hablando del 95%, ¿no?, de los que tocaban el tambor eran mujeres. E incluso investigando eso en una época cuando todos los percusionistas eran hombres. Que una mujer toque la percusión era un poco, este no es un instrumento para una mujer, ¿no? Y se dio cuenta que eran o sacerdotisas o diosas. Uh-huh. Y a partir de ahí empezó a estudiar más en profundidad por qué el tambor toca un papel tan importante, porque eso es sobre todo mujeres tocando el tambor, y se desencadenó información interesantísima sobre el culto de la diosa y la adoración de lo femenino como energía dentro de todos nosotros, ¿no? Mujeres y hombres, animales y toda la naturaleza, ¿no? Porque es un aspecto que sí que falta en nuestra época, en general, los últimos cientos de años, falta muchísimo. Es esa apertura, esa relajación, el dejar suceder las cosas, soltar un poquito el control, no es competición, sino es lo que hago, lo hago porque me sale del corazón y me apetece, y a partir de ahí ya veremos qué efecto crea, ¿no? Uh-huh. Y más cosas de lo femenino. Y esto lo integras en tus círculos de mujeres. Tú haces círculos de mujeres. ¿En qué consisten estos círculos? Son círculos alquímicos. Lo que hacemos es alquimizar la energía y a partir de ahí crear otros estados de ánimo, explorar nuestras naturalezas femeninas, masculinas. En realidad es despejar el camino, despejar, tirar, dejar peso atrás. Todo lo que ha sido impuesto, quitar capas de todo lo que ha sido impuesto por nuestra cultura, nuestra educación y todo eso, para llegar a ese punto, ese diamante que lleva cada una adentro, ¿no? Y es un proceso muy creativo, retador también, pero una vez que una empieza, luego no suele dejarlo por ese sentido, ¿no? De que es muy liberador, es muy liberador. Y así, ahí lo que hacemos es integrar artes rituales en general, o sea, integro mi experiencia del arte dramático,
integrando teatro ritual, ejercicios y juegos de teatro ritual que ayudan a construir comunidad, a fomentar la confianza, ¿no? A disfrutar, reírnos también. Ese aspecto ritual, es decir, la parte arquetípica del teatro. Y dar vidilla a todos los arquetipos que tenemos dentro, darnos cuenta de ellos, arquetipos como símbolos y como cualidades energéticas que tiene cada persona. Y a partir de ahí, pulir toda esa energía, transformar, incluso transmutar, si es posible. Teatro, utilizo el teatro, los tambores, movimiento expresivo rítmico, desde mi conocimiento del arte dramático, mis estudios de teatro, la voz, integramos la voz y cualquier otra cosa que surge que algunas de las mujeres conocen. Por ejemplo, tengo un par de mujeres que escriben poesía deliciosa, ¿no? Entonces eso es algo que lo compartimos en los círculos. Curioso porque es como me transporta antiguamente, ¿no? En algún momento en el que todas las artes estaban juntas, ¿no? Estás hablando de juntar todas las artes, juntar la danza, el movimiento, la música, la voz, los tambores, el arte dramático, la poesía, ¿no? Sí. Todo en un mismo sitio. Todo. Y no solo eso, también el yoga, hacemos también prácticas esotéricas para hacer una preparación psicofísica a la hora de abrirnos, que no sea superficial, sino que sea desde dentro, ¿no? Uh-huh. Tengo un grupo de performance ritual que se llama Mnemosyne, que es la diosa madre de las nueve musas, y así vamos integrando todo lo que las nueve musas representan, ¿no? Hasta la astrología, astronomía, ¿no? El movimiento de los planetas, que eso también nos afecta. Si el movimiento de la luna afecta las mareas de las aguas, imagínate qué hacen los planetas en nosotros. Somos partes de un sistema mayor, como células en un mismo cuerpo, ¿no? Y cuando antes nos damos cuenta, mejor, porque todo nuestro ambiente y todo el universo nos habla. Si se cultiva esa escucha profunda, que yo creo que es parte de la música, un buen músico, si no tiene esa escucha profunda y no sabe honrar la pausa, el silencio, no es buen músico. Son detalles, pero que hacen mucha diferencia, mucha diferencia. Entonces, lo que decía ¿cómo se llamaba este famoso director de orquesta? Von Karajan. Uh-huh. Decía que un buen director de orquesta, si es grande, es porque sabe cuándo dejar la batuta y dejar que la orquesta se exprese, ¿no? Ese silencio, ese de ahora no soy yo la creadora. Dejar la espontaneidad, ¿no? Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo con lo de la escucha. Me parece que... ¿Y qué es eso? Que la música tiene el poder también muchas veces de entrenar esto, entrenar la escucha, pero más allá de simplemente percibir algo cercano, sino la escucha sensible, ¿no? La escucha de las sutilezas de todo esto. Exactamente. Uh-huh. Y escuchar es también ponerte en esa posición cuando sentirás en ti todos los otros componentes del grupo. Uh-huh. Sientes que eres tú ellos, ¿no? Formas una parte integral de esto. Sí. Eso yo he vivido algunas veces experiencias en círculos y es eso, el momento en el que tú notas que se ha creado ese vínculo en el que todas las personas que crean ese círculo formáis parte de algo, ¿no? Y cuando te paras, que hay momentos en los círculos, por ejemplo, yo estaba en círculos a lo mejor de percusión o también donde ha habido música, y hay momentos como de más expresión tuya, yo he tenido momentos de ahora es mi momento, y otros en los que te retiras más y ves al resto. Y sientes una conexión tan grande porque ya no solo les escuchas tú, sino que te escuchan a ti. Te sientes escuchado
te sientes escuchado por él, por todo el grupo, y después notas que formas parte de ello, ¿no? Te paras tú a escucharles a ellos. Es un dar y recibir muy, muy intenso y muy bonito. Sí, es un intercambio orgánico. Intercambio. No es mental, no es mental. Ahora es mi turno, ahora tengo que entrar, ahora tengo que... No, no, no. Es claro. Natural, un flujo y además una elevación increíble. Sí, alguien consigue llegar a ese punto, es que es increíble la experiencia, sí. Y de todo este viaje que me estás contando por el mundo de la música, ¿hay alguna anécdota así que te venga a destacar? Que digas, por lo que sea, de esto me acuerdo, mira, esto me... Anécdota, ¿qué anécdota te podría...? ¿Sí? O algo que te marcó y... O cuando te conectas con el tambor de forma... De hecho, el tambor como instrumento de trance o instrumento de meditación es muy poderoso, es como un portal que te abre a mundos diferentes, ¿no? Más allá de nuestra percepción así muy terrenal, ¿no? De hecho, las antiguas sacerdotisas lo utilizaban como instrumento de profetizar. El cambio de las ondas del cerebro te abren a estados que incluso puedes llegar a ver el futuro o algo así. Ese es el valor del tambor, va mucho más allá. Entonces, lo que yo me acuerdo, una experiencia, por ejemplo, que he tenido, es que estaba trabajando en un ritmo, en una invocación que había creado, y cuando dormí esa misma noche, empecé a sentir el ritmo. Pero tener esa experiencia que dicen, a ver, cuando tú haces prácticas esotéricas, ellas son instrumentos para que tú seas el estado al que estás invocando. No simplemente, invoco la diosa y viene la diosa y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sino encarnas esa energía. Puedes tener la experiencia de sentirla en tus propias células, en el sentido de que se activan esas memorias celulares y nuestro poder, ¿no? Entonces sí que he tenido una experiencia súper bella y muy poderosa, casi me asustó aquella primera vez, de escuchar ese ritmo hasta que, y verme tocando, hasta que llegó un punto cuando empecé a convertirme yo en esa energía, el tambor se cayó de mis manos y ya vibraba yo de esta forma. Era lo que estaba invocando, ¿no? Uh-huh. Es una experiencia muy, muy potente, sí, para tener. ¿Y algo que no te guste, que no te haya gustado en sí, de tu profesión, del ámbito en el que estás dentro de la música? Siempre en todo lo que hacemos hay una parte, hay un precio que tenemos que pagar. Siempre. Entonces, no es que la música, el teatro, la ciencia y todo eso no tienen carga positiva o negativa, son instrumentos, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Luego ya a la hora de aplicar cada instrumento, pues algo tienes que dar de tu parte, algo seguro que no te va a gustar, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, no sé qué decirte. Porque es que es mi pasión. No tienes por qué decir nada. Yo pregunto y si no... Pero ya me has respondido realmente. Sí, sí. Siempre habrán cosas que no nos gustan en nuestra profesión. Mm. Pero el tema es darnos cuenta que en este plano vivimos en la dualidad. La dualidad es muy presente. Entonces no se trata de rechazar una parte, sino de tratar de integrar la polaridad. Uh-huh. Y se integra teniendo el valor de, sobre todo, integrar nuestra propia sombra. Cuando uh-huh. tú la tienes integrada en el sentido de haber aplicado total honestidad contigo misma y haber aceptado todo eso de que no te gusta tanto en ti, que eso lo tenemos todos, ¿no? En este sentido, cuando aparece esta parte de ti, sabrás de forma alquímica cambiar esta energía, porque eso también es energía.
Cuando tú encuentras el equilibrio en ti, es decir, el movimiento equilibrado entre un lado tuyo y el otro, no es un punto fijo el equilibrio. Incluso cuando estás muy para arriba, cuando estás mucho en la luz, empieza a un poco preocuparte. Cuando estás muy feliz, empieza a preocuparte, porque es ley. Todo lo que sube, baja. Baja. Entonces regula, regula. Si estás demasiado para arriba, regula. Si estás demasiado para abajo, regula. Eso hará que cuando pasa lo que pase, pase lo que pase, ¿no? En tu vida diaria, en tu trabajo, en lo que sea, lo vas a vivir de otra forma. Aceptando la naturaleza dual de las cosas, trasciendes la dualidad. Entonces, sí, eso es lo que me gustaría sacar de esa pregunta, ¿no? Porque cosas que no nos gustan, hay un montón, En seguro. todo realmente, claro. En todo, en todo, en todo, en todo. ¿Sabes cuál es nuestra actitud hacia ese Totalmente. fenómeno, por así decirlo? Qué bien. Y para ir recogiendo, Irini, proyectos que tienes actualmente en el futuro que te apetezca compartir o que has Sí, como. tenido, lo que te apetezca. Sí. Bueno, en general hago retiros porque sí que doy grupos mensuales de mujeres, pero me gusta profundizar muchísimo. Y encima en sitios energéticamente muy ricos, ¿no? En la naturaleza y todo eso. Entonces hago retiros de mujeres también mixtos. Doy clases de tambor de esta forma que te he comentado, orgánica. También vamos a actuar con mi grupo de performance ritual, Mnemosyne, este abril en el Teatro Romano de Sagunto, donde vamos a cerrar el Festival de Teatro Greco-Romano, ¿no? Con nuestros tambores. Y sí, varios proyectos en marcha y también lo que hago es dar consultas, ofrecer consultas personales para recuperación del alma, ¿no? Entonces ahí es cuando utilizo el análisis de voz, el yoga, depende, alguna terapia energética, todo lo que tengo como herramientas para poder recuperar trozos suprimidos del alma de la persona o elevarla. Y para terminar, Edith, una canción, una melodía, un tema que te resuene, que te venga así a la mente de repente. Sí, me vino en la mente un mantra, en realidad, una canción de una chamana norteamericana que se llama Starhawk y que es muy útil durante esta época, este cambio que estamos pasando. Es muy sencillo. Dice: Release, set sail, one thing becomes another, in the mother, in the mother. O sea, suelta, navega, navega, una cosa se convierte en otra, en la madre, en la madre. Es decir, nada es permanente, ¿no? Entonces, no te preocupes, si estás en una. Si estás por una temporada difícil de tu vida, eso también cambia, se puede convertir en otra cosa, esa energía, ¿no? Se convierte en otra cosa, en la madre, en el sentido de la madre universal, ¿no? El útero universal. Sí, me vino eso en la mente. Muy bonito, muchas gracias por compartirlo, me ha gustado. Gracias a ti, gracias a ti. Y gracias por toda la charla que hemos tenido, porque he estado muy a gusto y tenía muchas ganas de charlar contigo, de escucharte, de escuchar todo lo que tenías que ofrecer. Y muchas gracias porque ha sido muy nutritivo. Me llevo muchas cosas que me apetece investigar, que me apetece conocer. Y gracias a ti, de verdad. Gracias a ti también. Me ha alegrado verte y hablar de nuevo contigo. Sí. Y espero que nos veamos también en persona, nos conozcamos en persona también. Sí, que no hemos tenido la oportunidad todavía. Seguro que llega el día. La tendremos, seguro. Pues Irini, un abrazo muy grande y nos vemos Abrazo. pronto. Gracias por Chao, todo. chao. Hasta luego.